De forma unánime se ha dado conformidad por parte de todas las comunidades al respecto y, por lo tanto, hoy en el Consejo de Ministros del día 3 de julio, pues hemos acordado, 3 años después del comienzo de la pandemia, pues el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que, además de caigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria, y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad en los espacios correspondientes. Siendo de este modo, pues también altamente recomendable su uso, pero no obligatorio. Además, consideramos que es importante mantener la cultura de responsabilidad que hemos adquirido a lo largo de estos años. Creo que es muy importante, mirando atrás, haber aprendido de todo este proceso y, por lo tanto, la utilización de las mascarillas, así como de otras medidas higiénicas que se pusieron en marcha, deben seguir presentes en nuestras vidas en el día a día para todas aquellas personas pues, que tengan síntomas de infección respiratoria. Creo que es muy importante tenerlo bien presente y, por lo tanto, creemos que hoy damos un paso muy importante, que cerramos hoy un episodio provocado por la pandemia que ha causado estragos, desde luego, en todo el mundo, dejando millones de contagios y, desde luego, miles de muertes. Y hoy debemos, como digo, mirar atrás con lecciones aprendidas. Desde luego salimos mucho más fuertes de esta crisis sanitaria para afrontar los retos de futuro y, como digo, 1.207 días después el Consejo de Ministros pues, pone fin a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Más de 3 años después podemos decir, sin bajar la guardia, adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas en estos años y, desde luego, España ha sido un ejemplo de vacunación a nivel mundial, por lo cual solo podemos decir y tener palabras de agradecimiento a todos los que han colaborado. Muchas gracias.